Time to check back in with Kevin on the third base side. He's going to let you know whether you like burgers or dogs better. Thank you, Chris. These things I told you I'd come out one inning later. Here I am to let you know what you voted for in tonight's social media poll on Instagram at New Britain Bees. And you guys chose the hamburger tonight. So until the conclusion of the fifth inning, we will take a dollar off of hamburgers at every concession stand around the ballpark. Go grab yours now. And don't forget, follow us on Instagram at New Britain Bees to keep up with news, notes, pictures, videos, behind the scenes things, and everything to do with your favorite baseball team in Canada. Second baseman number 25, Craig Massey. Thank you.
Huh? Yeah, just get you in the bed. They were playing with the other kids. Huh? No, it's that mean. Well, he's over talking, so. Está fichando bueno, los dos caseros no mucho, pero pues este equipo es bueno. No, en el primer línea lo tenían dos outs, y después de dos outs podían hacer la carrera. Designated hitter number 17, Chase Boyd. First baseman number 21. Como quiera es complicado, pero si es de línea hay que meterle duro, como quiera, bueno, es difícil. Ya, pero cuando es de línea tiene más velocidad. Sí, no, yo sé. Cuando tiene de línea se va un fácil. Es como cuando tú metes un hit, va volando. Exactamente, pero que lo que yo digo yo es que hay que meterle duro. Oh, yeah. No, ¿sabes? La desventaja es que el fly, que el viento le corta la velocidad. Eso es malo. Porque entonces es mejor de línea, porque ahí el viento le hace menos efecto. Aquella que se fue. Era una línea. Y yo vi cuando el de los Beats, como te dice. El viento la tumbó. Sí, pero él no le hizo caso, él sabía que se iba. Yo creía que se iba. No, pero cuando yo vi al cogedor, cuando tú quieres la bola, tú miras el cogedor. Cuando ellos, como dice, se entregan, que no la cogen más. Cuando usted ve que el cogedor deja de cogerle, que se va a ir de mojón. Tiene que ellos saben. Hey, Will, in my olden days I would have had it. You know, right? Just Like the Player is brought to you by Dippin' Dots. It's the ice cream of the future.